Bueno, Juan, definitivamente se hizo la reunión con la asistencia de prácticamente el 99% de los clubes, sí, salvo Colonia Marina, que bueno, avisó. Sí, Colonia Marina justo a último momento me avisó el delegado y es comprensible porque trabaja en el campo y está en el campo, entonces no llegaba, entonces dije, bueno, ¿qué va a hacerlo? No se puede, pero siempre han cumplido. Y bueno, una reunión bastante amena, se han explicado todo y todas las dudas se han podido evacuar todos los delegados y bueno, ahora tenemos el plato más fuerte que va a ser el día 10, el sorteo aquí que va a ser aquí en la Francia y bueno, me corresponde hacerlo a mí, el presidente y el vicepresidente están de vacaciones, o sea, uno va a llegar y otro va a salir, así que no van a tener tiempo de poder estar aquí. Y bueno, trataremos de complacer a los clubes en la mayoría de las cosas que se puedan, cosas accesibles que se puedan hacer. Pero bueno, digamos, ahí estamos escuchando que querían una postergación de una fecha 1, pero bueno, no, eso tengo que consultar en la liga, porque yo no, lo que me diga el presidente o lo que me diga Aymar, que va a estar hasta la semana que viene, bueno, ahí me decidirán si se puede o no se puede. Bien, por ahí, Juan, lo que tiene de importante esto es la mayor cantidad de clubes que me han ido por el hecho de que acá hoy no se hacía sorteo, no se hablaba de árbitro, no se hablaba de una cuestión, sino que se hablaba de temas que también son importantes para el funcionamiento de un club. Y bueno, la asistencia de todo, bueno, marca que hay un cierto interés también, ¿no? De tenerla clara cuándo por ahí pueden ocurrir algunas cosas, ¿no? Sí, la verdad que, digamos, todos, porque yo también cuando fui delegado de un club, nos gustaba el tema del sorteo ir. Yo te digo, esta noche no va a venir mucha gente, me re sorprendió la gran cantidad de gente y la cantidad que venía con cada delegado. Y bueno, la atención que prestaron y las preguntas que hicieron y bueno, estuvo buenísimo, pero me asombra la gran cantidad de gente que hubo. Bueno, esperemos en el sorteo, va a haber más. Y bueno. Por ahí, Juan, el hecho puntual también quedó muy expreso, porque por ahí se hablaba de que si vos no entrabas, tenías un año de gracia con los jugadores. Nada que ver, acá no entras en el sorteo y quedás desafiliado. Exactamente, yo fui muy claro en lo que se dijo. No, está todo en el reglamento. No hay nada que inventar. Está todo muy claro. No hay que buscarle más cosas, vueltas al reglamento. Ya está todo clarísimo. Juan, con respecto a la próxima reunión, también se va a tratar el tema del delegado zonal. ¿Qué es lo que se tiene por ahí? Mira, la inquietud mía es decirle, bueno, muchachos, aquí tienen, el que quiera seguir, el que quiera estar como delegado zonal, si lo votan los clubes, allá los clubes, y si quieren que siga yo, pero con un cierto, un poquito un grado de que los comprometeré un poquito más, porque si bien tengo una muy buena relación con muchos, quisiera tener un poco más de acercamiento con algunos clubes que me faltan. Porque por las distancias, o porque soy de un club, o son rivales o algunos clubes. Entonces, yo lo que como siempre te dije, y siempre lo he demostrado, yo soy delegado zonal, soy para todos los clubes iguales, para los de Rollito igual, que para los de Temple, para los de Tordilla. Es más, voy a Tordilla, no tengo ningún problema, como te lo dije. Hemos sido con el Cultural clásicos y charladas y todo, pero gracias a Dios tuve un casamiento días pasado de un dirigente de Tordilla que estuve compartiendo la mesa con toda de Tordilla y bueno, chanza va, chanza viene, pero muy lindo, o sea que por lo menos he cosechado algunos amigos. Esperemos el Mista continuar, estoy un poquito cansado ya, porque hay que estar todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana con el teléfono atento, no tenés salida los sábados de la noche, porque no podés trasnochar, ni domingo podés trasnochar, o sea que ni los sábados ni los viernes ni los sábados, o sea tenés que estar al pie del cañón. Acordate, como siempre lo reitero, que esto no es algo que a mí me pagan, solamente me abonan el teléfono los clubes. Y yo todos los gastos que tengo con mi auto, mi rotura, lo que sea, todo lo absorbo yo. Juan, indudablemente que la reunión del día 10, más allá del sorteo, me parece que va a venir con la carga también de algunos clubes que van a estar notificados que la cancha está suspendida. Ojalá que no sea así, pero me parece que eso va a ser un tema complicado. Ese es un tema muy complicado. Me hubiese gustado que, bueno, que el
que en ese momento, no se puede, pero en ese momento estuviese la gente que... Comité de Estadio. Comité de Estadio, que es el que autoriza o no autoriza. Porque me pueden preguntar a mí, pero yo no soy el que autoriza o no autoriza. O sea que es en vano que a mí me pregunten. Yo receto las quejas, soy como un padre de todo que receto las quejas de todo. Pero no te puedo dar una solución cuando no está en mí la solución de una cosa que toma una decisión del Comité de Estadio. O también, como no está en mí, yo te escucho también los problemas, pero no está en mí el tema del Tribunal de Penas. Ni está en mí solucionar el tema de que la policía vale tanto la adicional o tanto el árbitro. Sí. Toda una cuestión que seguramente la vamos a vivir el 10. Juan, como siempre, gracias. No, por favor, gracias a vos.